Tenemos a Marga, que ella es abogada en RIT Global, es abogada mercantilista internacionalista especializada en derecho mercantil internacional, ¿vale? Para los que estáis aquí de comercio internacional, que hay algunos, pues fenómeno, con experiencia de asesoramiento y consultorías para la internacionalización de empresas y startups de diferentes sectores. Fundadora de la mercantil Relacionate y Punto, distinguida como top 50 de los premios emprendedores de la Junta de Andalucía. Ella es andaluza, lo recalco el acento, ¿vale? ¿Y de qué nos va a hablar? Pues nos va a hablar de cómo crear una POM Global Staff, y durante esta sesión pues lo que veremos será la preparación para la internacionalización de la startup y cómo llevar a cabo la planificación estratégica global, ¿no? Pues os dejo con Mar, son los tuyos. Y bueno, lo que sí estábamos hablando, no sé si quieres preguntas ahora o al final o bueno. Me da igual, ¿verdad? Vale, porque lo que sí se trata no es que ella hable, y os aburráis, pero va más mucho que desplaza. Y es que luego pues intentemos aprovechar que está para preguntarla, para sacarle un poco ahí qué es lo que a ella también le gusta, ¿no? Que esté. Bueno, pues nada, un placer, Mar, y todo tuyo. Pues nada, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, a ver si doy la talla y os gusta el contenido que vayamos a ver. Me hace especial ilusión empezar, bueno, pues de los primeros seminarios a los que asistí y demás, porque, bueno, Relacionate y Punto, que es una consultora de internacionalización, empezó en Latinoamérica, en Colombia sobre todo, dando formación. Y gracias a eso, pues empezamos a obtener cierta financiación, bootstrapeando. Y a partir de ese momento pues nos podemos ya constituir como consultora, de la consultora hemos pasado también al despacho de abogado y puedo estar hoy aquí. Así que soy de Latinoamérica, pues me hace especial ilusión por eso, porque cuando eres joven, aquí en España es un poquito más complejo destacar, pero en Latinoamérica es totalmente al contrario, os gusta el emprendimiento y además más se ve porque estáis aquí. Hace poquito di una charla hace 3 semanas en otra universidad y vino bastante menos gente. Así que entiendo que vais a querer emprender todo y que os gusta. En esta sesión lo que vamos a ver es cómo se crea una POM Global Startup, que al final no deja de ser otra cosa que una empresa emergente que nace internacionalizada. Vamos a ver las características y, bueno, pues cómo se hace un proceso de internacionalización para una empresa en este sentido. Como decía Miguel, que aprovecho para darle las gracias por su invitación, que ha sido el que me ha invitado, pues me da igual que me hagáis las preguntas durante la sesión o al final. Yo preferiría que fuera en ambos casos, es decir, mientras que estoy hablando, porque seguramente se me olvidará el contenido. He hecho la presentación demasiado minimalista y podría decir que ha sido queriendo, pero la verdad es que se me ha echado el tiempo encima y me ha dado por lo que me ha dado. Entonces sí es cierto que, bueno, pues he trabajado ya con varias empresas y demás y creo que puedo aportaros cualquier cuestión que tengáis, lo que necesitéis, me lo vais preguntando sobre la marcha y a partir de ahí pues os contesto, seguimos y al final hacemos, si queréis, una breve sesión de conclusiones y vemos cómo ha parecido. ¿Sí? ¿Es que? ¿A mí? Sí, o más ahí, así está. Es que es muy complicado ese árbol. Sí, un poco. ¿Nadie mejor? Yo, lo que pasa es que ahora veo poco lo que pone en pantalla, pero bueno. Nada. No, ¿tú te sientas cómoda? Bueno, como te decía, soy abogada especializada en Derecho Mercantil Internacional. Estudié un doble grado en Derecho de Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola, en Andalucía. Después hice un máster aquí en Madrid en Derecho Mercantil Internacional en IRDE. Y a partir de ahí, pues he ido especializando en internacionalización de empresas emergentes y, bueno, pueden trabajar en diferentes puntos del mundo con estas empresas. Fundé una empresa que propiamente fue una POM Global Startup y por eso conozco el modelo de primera mano, que empezó como un blog cuando yo estaba en la universidad. Básicamente me apalanqué, por así decirlo, en gente que quería desarrollar su marca personal a nivel de todo el mundo, estudiantes que escribían artículos, y a partir de esos artículos nos fuimos posicionando en Google con posicionamiento SEO, y de un momento a otro estábamos 70 profesionales escribiendo, prácticamente llegamos a todos los países del mundo, prácticamente toda América, África, incluso Asia, Europa,
y a partir de ahí volvimos que esto había que monetizarlo, que sabíamos hacer las cosas y decidimos crear una consultora de internacionalización. En la consultora de internacionalización todo lo hemos hecho bootstrapeando. Si en un primer momento empezamos como startup, después hemos ido girando hacia el modelo tradicional de PYME porque la hemos ido autofinanciando en todo momento, y posteriormente pues ya metimos lo que es la unidad de negocios del despacho de abogados, ¿vale? En este despacho de abogados sí que es verdad que hacemos todo tipo de asuntos jurídicos, porque no estoy yo sola en el despacho, somos más profesionales. Y aparte, pues mi especialidad en sí es ser mentora, incubadora de alta tecnología, como Córdoba Biotech, en universidades como la de Grija y demás. ¿Vale? Entonces, pues por eso creo hoy que estoy aquí, que me invita a Miguel Ángel, y a partir de aquí, pues vamos a empezar. Básicamente, vamos a ver qué es una con global, cómo se crea, cómo se tiene que planificar para operar en los mercados internacionales. Y por último veremos un caso de estudio de una empresa innovadora que está empezando, que son clientes nuestros, cordobeses, han ganado un premio del emprendimiento hace muy poco, 2 o 3 días. Están justo hoy saliendo en todas las noticias y es la descripción perfecta de que es una global startup. Antes que nada, tenemos que qué es la internacionalización y la geopolítica. Y para saber cómo enfocar un poco la sesión esta, me gustaría saber qué entendéis vosotros por geopolítica. ¿Alguien? ¿Nadie me ayuda? Bueno. No puedo ayudar, yo. Los de comercio. Geografía política. Vale, pero dan un poquito más de detalle. Aquí nadie habla. Una política global, una política... Sí, eso. Básicamente con la geopolítica lo que nos permitimos es saber cómo funciona el mundo, qué es lo que está pasando en cada parte del mundo y eso nos hace detectar oportunidades. Por ejemplo, sabéis que en el Mar Rojo ahora mismo hay ciertos problemas con los ataques hutíes hacia barcos que están en la zona, y eso es esto porque sube el petróleo. ¿Quién está ganando con todo esto? Pues las empresas que se dediquen al tema de petróleo y las empresas analistas, etcétera. Entonces, el saber cómo funciona el mundo nos va a dar las oportunidades que necesitamos para crear una empresa internacional desde un primer momento. Y es para eso sirve la geopolítica. Normalmente no se ubica dentro de lo que es el plan de internacionalización, pero a mi parecer es un grave error, porque lo más importante para un analista y a lo mejor sí, que la internacionalización de empresas es analizar efectivamente qué es lo que está pasando para evitar que las empresas tengan problemas. En el canal de Panamá hace unos meses hubo un bloqueo, por ejemplo, que hizo que estuvieran bloqueados los barcos pues varias semanas. ¿Qué causó eso? Pues pérdidas económicas enormes, empresas que lo pasaron mal y que, bueno, pues que nos dimos cuenta de un suceso que estaba pasando en Latinoamérica, pues aquí en Andalucía, por ejemplo, pues nos afectaba. Entonces, gracias a la geopolítica, a saber identificar cuáles son los riesgos, podemos posicionar a la empresa dentro de las relaciones internacionales como un actor más. Es decir, al final la empresa es un actor transnacional, por así decirlo, que puede operar en varios mercados, y esto... un actor que puede operar en varios mercados, y eso hace porque sea un actor más de las relaciones internacionales en sí, que al final es la confluencia que hay entre varios países. Sabiendo todo esto, podemos saber dónde van a estar las oportunidades a nivel global. Y un ejemplo muy práctico es que la comunicación siempre va del norte al sur. Por lo tanto, si nosotros ponemos el mapa, el norte va a estar Estados Unidos, por ejemplo, y en el sur vamos a estar nosotros. Si hace 5 años en Estados Unidos los podcasts estaban muy punteros y cada vez iban mejor, ahora ¿qué está pasando en España? Pues que todo Dios tiene un podcast, ¿vale? Entonces esto nos puede hacer que lo que esté pasando ahora mismo en Estados Unidos, saber que dentro de 2 o 3 años va a pasar en España. Y nos va a ayudar a que nos adelantemos a los mercados y tengamos una buena idea de negocio. Lo mismo ocurre ahora entre España y Marruecos. Lo que en España ahora mismo se está dando, en 2 o 3 años se dará en Marruecos. Las empresas que entren en Marruecos ahora realmente estarán muy por encima de las que lo vayan a hacer en 1 año, que lo acabarán haciendo, ¿vale? Entonces, pues para eso sirve todo esto.
Y ahora os vuelvo a preguntar para saber qué pensáis sobre qué es una startup, porque con esto también hay bastante controversia. Bueno, es un emprendimiento en sí, con una serie de características. Bueno, cualquiera, ponernos de acuerdo. Lo que yo entiendo es que el hecho de tener una empresa regular, como una pyme, dos empresas, no es que la vaya a acelerar, lo que es un blog, lo que es un y puede tratar de capital de un vale, ¿y tú? Sí, o sea, es una forma de empresa que básicamente va a buscar Okay. Es una forma de empresa que básicamente va a buscar el crecimiento acelerado y eso es prácticamente lo que principal diferencia a una empresa tradicional frente a una startup, lo que también lo vincula a un mayor riesgo y a procesos distintos o más disruptivos y que también básicamente está en la esencia del startup, la innovación, la disrupción, nuevos mercados, una forma de concebir el negocio o las realidades económicas. Eso está perfectamente definido. Al final, una startup es una empresa tecnológica que funciona en un primer momento con una simple idea de negocio que se va financiando gracias a rondas de financiación en las que van entrando inversores porque generalmente no tienen los recursos suficientes como para crecer, se pone un producto mínimo viable en el mercado y se testa. ¿Qué es el producto mínimo viable funciona? Pues se supone que va a pegar el pelotazo y de repente vamos a tener un nuevo Facebook que no funciona, va a quebrar, ¿vale? Realmente el modelo de startup es ese. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que todas las empresas son startups porque el nombre queda más guay. Todo el mundo dice que está emprendiendo, aunque sea autónomo, todo el mundo dice que está creando una super mega startup porque queda mejor, cuando realmente no es la realidad. Al final, la startup es un modelo como podría hacer otro cualquiera de crecimiento. Lo que tenemos nosotros generalmente en España no son startups, son pymes, ¿vale? Que al final la pyme es una empresa tradicional que se va autofinanciando con recursos propios, que si no tiene para financiarse va y se lo pide al banco. ¿Cuál es la diferencia con la startup? Que al final la startup no hace esto. La startup, como simplemente tiene una idea que se puede llevar a cabo o no, lo que necesita es contarse la gente para que esa gente, dependiendo de la fase en la que esté la startup, que puede ser en varias, decida si invierte o no invierte para confiar en tu producto, en tu negocio y que este crezca. Entonces, la startup tiene diferentes fases. La primera fase es la fase semilla, que básicamente no es empresa, simplemente hay una idea de negocio. En esta idea de negocio se hace una especie de boceto en la que se decide pues qué es lo que queremos exportar al mercado y a partir de ese momento es cuando empezamos ya a ir por el círculo de emprendedores, requerimos de los primeros que son invertir, que son nuestros familiares y amigos. Esto generalmente no es suficiente porque, como han dicho, normalmente la startup quiere irrumpir en el mercado, necesita ser tecnológica y para eso es necesario crear un buen producto tecnológico que va a requerir de muchísima financiación. Entonces acude al business angel, que es aquella persona o aquella empresa patrimonial que decide que quiere entrar a un negocio, jugársela, porque si una startup llega al mercado bien, se supone que va a dar muchísimos beneficios. La siguiente fase sería ya la de posicionamiento del mercado, que es donde entran los fondos de inversión, los venture capital. Y la última fase ya se supone que es la expansión internacional, porque se prevé que ha tenido una buena acogida en el mercado nacional. ¿Cuál es la diferencia con la Born Global? Que la Born Global no sigue esta fase, la Born Global nace internacionalizada. Realmente sigue los mismos pasos un primer momento, una idea inicial, que necesita ser catapultada por alguien que te invierta, por recursos propios, haciendo bootstrapping o por amigos familiares,
pero que por su capacidad, por su propio modelo de negocio, funciona a nivel internacional en un primer momento, porque le da igual operar aquí que operar en México, en Panamá o en cualquier país. Y esa es la diferencia que tenemos con las startups normales. ¿Qué puede ser una global startup? Facebook. A Facebook le da igual operar aquí en España que operar en cualquier otro país. ¿Qué es la dificultad que tiene Facebook? ¿Cuál pensáis que es? Efectivamente, la regulación, a nivel de datos. Al final, cada país tiene una regulación específica y lo más complicado de una global startup es el marco jurídico. No todas las empresas cumplen todas las regulaciones de todos los países. Y si nosotros queremos empezar con un emprendimiento a nivel internacional, tenemos que tener claro que tenemos que tener un producto que se pueda adaptar a cualquier país. En el caso de Facebook, pues no lo hace. De hecho, lo ha multado la Unión Europea ya no sé cuántas veces por el tema de los datos. Al final, los datos no se pueden transferir así por así aquí en España, menos del 2018, dentro del Reglamento General de Protección de Datos. Y eso hace pues, que una empresa chilena, por ejemplo, que tuvimos como cliente hace un par de meses, que se dedicaban pues, a la venta de datos porque salían las transacciones a poner que habían hecho la empresa, pues que aquí en España no pueda estar operando. Cuando realmente su modelo de negocio hubiera funcionado aquí en España, lo que no ha funcionado es cumplir con la regulación estatal. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que sí, un software, por ejemplo, es una empresa que se puede internacionalizar, que es escalable, que no lo hemos dicho antes, porque también es necesario que sea escalable y que con pocos recursos humanos pueda operar a gran escala. Y al final, pues, necesita que se cumpla con el marco jurídico para que pueda ser así. Entonces, software, como estamos diciendo, de ejemplo, Holder, ¿lo conocéis? ¿No? Alguien. Amazon. ¿Vale? Amazon no lo conocéis todo. Amazon puede ser una empresa que puede operar en varios mercados simultáneamente, perfectamente, porque al final es un marketplace. Los problemas que tiene Amazon lo han ido solucionando creando filiales en todos los países. Es decir, tenemos Amazon Europa, si un retailer termina en condiciones generales de recontratación y Amazon lo vaya a ver. Tenemos Amazon UK, o sea, UK de Reino Unido, tenemos Amazon Latinoamérica, tenemos Amazon Estados Unidos. Es decir, la forma que ha tenido Amazon al ser una global startup, como empezó, para paliar todo lo que es el sector jurídico, ha sido directamente pues creando filiales, ¿vale? Que sería pues la forma de hacerlo. ¿Y cómo se crea una web global startup? ¿Alguien está emprendiendo? Está despacio. Bueno, es que hay una empresa que me la ha llevado antes. ¿Y qué emprendes? Quiero hacer una página de Facebook e Instagram completamente diferente. O sea, tienes una idea. Tengo una idea. Exacto, porque ideas tenéis todos, ¿no? Ah, exacto. Sí, te paso. Pero bueno. Sí. Pero primero hay que tener una idea. Vale, ¿y cuál es tu idea? Por lo menos la tengo. Sí, sí. Sí, porque yo tengo página en YouTube, Twitch. Vale. ¿Pero página de qué? Página en canales. ¿Pero de qué? ¿Qué haces? O sea, por lo menos creador de contenido. Vale. ¿Y qué tipo de contenido? Bueno, de todo variado, ¿no? Pero necesito un equipo. Necesito un equipo. Mira, a ver. Necesito un equipo. No, enciende. A lo mejor está apagado. Dice on. Necesito el equipo. Sí, entonces estamos en eso. Es un creador de contenido, pero un creador de contenido diferente. Vale, pero ¿y qué te diferencia a ti del mercado? ¿Qué se afecta en el mercado? No, ¿qué te diferencia de las otras plataformas que han habido? Mira, que lo que pasa es que estas grandes páginas buenas redes sociales, pero estas empresas que se crearon en Silicon Valley no tienen más de 25 años, son 30 años. Internet no se ha hecho sacar de inventar, así que hay muchos nichos. ¿Me explico? Entonces, he visto falencia en YouTube, en Twitch, en todas esas redes sociales. Antes que Twitter fuera ex, yo dejé usar Twitter hace muchos años. Me explico, ¿no? O sea, creo que quieres crear una nueva. Crear una nueva, así que no tengo muchos problemas, me explico. El tema de la privacidad también es importante. Se presta para muchas cosas. Pues eso que estamos haciendo es el desarrollo de una idea de negocio.
¿vale? Que al final es saber determinar qué es lo que vamos a hacer en el mercado y cómo vamos a competir con lo que ya hay. En este caso, pues evidentemente en Facebook hay mucho, todos tienen un problema con la privacidad de datos y lo que nos exponen, que va a ser su principal diferencial, va a ser justamente que no va a vulnerar la protección de datos. Lo veo complicado porque en el momento que se incorporen a la plataforma, ya estáis cumpliendo con esa ley si va a transferir los datos, pero bueno, se puede intentar. Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos que tener cuando vamos a crear una web global. Saber hacia qué mercado primero nos vamos a dirigir, cuáles van a ser y cómo lo vamos a identificar. Para saber hacia qué mercado nos vamos a dirigir, dependiendo de nuestra idea, lo podemos localizar por regiones. Vamos a tener la región de la Unión Europea, vamos a tener la región de Latinoamérica, región de Estados Unidos, Canadá por otro lado, norte de África, ¿vale? Entonces, dependiendo de nuestro proyecto de idea de negocio, de los factores que hemos identificado según la geopolítica que hablábamos antes, que pueden interesar y de las oportunidades que vayamos a ver, vamos a hacer una selección de variables que se llama para saber cuáles van a ser los mercados en los que empecemos a emprender. En tu caso, me estabas contando antes que empezaste ahí en México y de México fuiste ahí a Estados Unidos. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, a ver, una parte... De México hacia Latinoamérica. Hacia Latinoamérica, sí. A ver, una de las principales razones fue que Estados Unidos es un mercado sobresaturado y Latinoamérica era un mercado virgen para nosotros en ese momento. Entonces era la oportunidad de tomar un pedazo del mercado que nadie estaba atendiendo, no había productos similares, traíamos innovación tecnológica, traíamos una serie de elementos que si bien podríamos llevar a los Estados Unidos, la barrera de entrada de distribuidores es más alta. Y eso es lo que tenemos que tener más en cuenta, la barrera de entrada. Hemos estado hablando antes, hace 10 minutos, entonces me lo sabían, no es que lo hayamos preparado. Básicamente la barrera de entrada es aquel impedimento que vamos a tener que sortear para llegar a un país. En el caso de Estados Unidos, el mercado en sí es complejo porque tiene bastante regulación, pero sobre todo porque es un mercado saturado. Estados Unidos, cierto, es una tierra donde se supone que hay bastantes oportunidades, pero también es cierto que es un mercado en el que cada vez hay más actores, cada vez es más difícil operar y nos va a resultar más difícil destacar. ¿Por qué estamos viendo que los youtubers ahora les ha dado con Dubái o con Emiratos Árabes Unidos? Básicamente porque es un mercado que se está construyendo ahora donde hay oportunidades. Y realmente no es por nada más, porque a nivel fiscal no es que sea como dicen, a nivel sanitario no es que sea como dicen, es un mercado bastante complejo, tienes que tener cuidado porque funciona como funciona, no es una democracia como es España, y lo hacen porque están desde Estado, que al operar desde allí les está apoyando el Estado y que su emprendimiento pues, va a tener mayor acogida en otros sitios. Y eso es el desarrollo de negocio, cómo vamos a ganar clientes, en qué país lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer en ese país y cómo vamos a cumplir con la política que nos pongan en aquel país. Enlazado todo con la cultura empresarial. La cultura empresarial para una web global startup es lo prioritario, básicamente porque los propios fundadores tienen que tener los conocimientos suficientes para saber que están operando o que van a operar a nivel internacional y tienen que tener conocimiento de idiomas, conocimiento de relaciones internacionales, conocimiento de derechos, porque al final lo que hablábamos, una startup prácticamente no tiene recursos para empezar y son los fundadores los que van tirando del carro y a partir de ese momento, yo soy muy andaluza, si no entender una expresión que use me lo describe, ¿vale? Básicamente los emprendedores, los fundadores son los que empiezan con el proyecto y poco a poco se van haciendo con equipo, pero sí que es verdad que ellos son los que van a tener que ir retransmitiendo al resto del equipo que van a operar a nivel internacional, posicionar al equipo por regiones según los países que hayamos seleccionado y a partir de ahí pues ya tendríamos nuestra web global startup. Ahora vamos a ver al final cómo lo ha hecho Leísta para que quede más claro. El plan de internacionalización es lo que nos va a ayudar a todo esto. ¿Sabéis lo que es? Lo de comercio internacional, ¿quién es? Soy Juan Romero Mano. Suspensos. Sí, porque además aquí hay algunos que he visto por ahí que ya han estado en el mismo país. ¿Sabes? Que no me ayuda en nada.
¿Quién hace de comercio internacional? Levanta la mano. Vale. Venga, ¿qué es un plan de internacionalización? Bien. Vale, y el plan de internacionalización, ¿qué es en sí? Que el, cuando hacemos un plan de internacionalización, ¿qué es lo que vamos a obtener? Eso es, ¿vale? Al final es un documento que nos va a decir dónde operar, por qué operar en ese país, cómo operar, cómo conseguir clientes, cómo adaptar nuestro producto. Y a partir de ahí se supone que identificamos lo que estáis diciendo, los riesgos, las posibilidades que tiene el país y empezamos a funcionar. La herramienta PESTEL forma parte del plan de internacionalización, de la primera fase que es el diagnóstico. ¿Vale? Esto cada consultor realmente le pone un nombre. En mi caso yo lo he dividido en varias fases. La primera fase es el diagnóstico de internacionalización, que es un estudio de mercado, pero adaptado a la empresa. Es decir, si nosotros tenemos una empresa de aceite de oliva, que es la que vamos a ver ahora después, si tenemos una empresa que opera en los mercados con aceite de oliva, tendremos que saber cuál es su competencia, cuáles son sus fortalezas y a partir de ahí vamos a hacer un análisis PESTEL, que básicamente ayudarnos de los términos legales, términos sociales, términos culturales, etcétera, para saber cómo tiene que operar esta empresa. Entonces, lo primero es el DAPO, lo segundo es el PESTEL, y a partir de ahí se hace un estudio de mercado genérico de los mercados que tenemos preseleccionados, que no seleccionados, porque eso se hace en la siguiente fase del plan de internacionalización. ¿Cómo preseleccionamos estos países? Pues básicamente con lo que he contado antes, con las teorías de las relaciones internacionales y con las geopolíticas, sabiendo lo que está pasando en el mundo. Evidentemente, si somos una empresa española o que va a ser una empresa española que se quiere internacionalizar, pues sabemos que hay ciertos países a los que no acudir, ¿no? ¿A qué países vosotros no iríais nunca? Irán, ¿vale? Yo tampoco. ¿Cuál más? El Congo. Siria. Ucrania, vale. Bueno, eso iba a decir, Ucrania depende, porque en Ucrania sí que es verdad que se van a crear una cantidad de oportunidades enormes. Pues yo no creo que muchas, ¿eh? Al final esto está acabado, es que no hay más. ¿Qué más países? No todos. Corea del Norte, vale, ahí no es que no vaya, es que no vas a entrar. Venezuela, no lo sé, también tiene bastantes oportunidades. Yo Venezuela, sí. Cuba. Cuba tiene también muchas oportunidades. Tiene muchas oportunidades a nivel interno y a nivel externo. Si tú quieres, efectivamente. En Venezuela y Cuba va a pasar como pasó en Rusia en su momento. Ah, bien, explico. Nosotros tenemos Venezuela, que es un país pues, que ha sufrido ciertas restricciones, que no han tenido acceso a todos los productos, que cada vez parece que va avanzando un poquito más. Y tú, como venezolano, que quieres vivir bien, quieres tener acceso a todos los productos, ¿no? Entonces, si yo te voy a exportar aceite de oliva, que no va a tener ahí ningún problema para exportarse, el aceite de oliva realmente tú, como venezolano, vas a querer acogerlo, ¿vale? Entonces, pues tendría oportunidades. ¿Me entiendes? ¿Lo entendéis o no? O sea, de mercado sí, lo que pasa es que quizás se quedaron en la idea de las barreras. Entonces quizás hay más barreras, pero el mercado va a haber, por supuesto, porque... ¿Y por qué va a haber más barreras? No sé, creo que a eso se refería, como que era más difícil entrar. No, pero ahorita hay barreras, desde el punto de vista arancelario y de los controles a donde hay menos barreras. Porque hay barreras en el mercado de consumidores, pero quizás se refería, cuando decían no, vale, pero hay que distinguir entre países que no cuesta entrar con países que no queramos entrar porque es que no vamos a hacer nada.
Entonces no podemos comparar Irán, ¿vale? Que no lo vamos a tocar, con Venezuela o con Israel, por ejemplo, que a nivel tecnológico Israel funciona muy bien, ¿vale? Entonces, ese es el primer análisis que tenéis que hacer. ¿Qué países no se tocan? Pues el Congo. Si era una empresa que estaba empezando, pues yo no tocaría el Congo. Yo no tocaría Irán. ¿Qué más países no tocaría? Vale. ¿Qué más? Vale, pero eso, que haya competencia no significa que no vamos a entrar. Aquí ahora mismo lo estamos haciendo desde el punto de vista del riesgo. ¿Qué país es tan arriesgado que si vamos allí vamos a tener problemas? China. Bueno, pero no sería un riesgo desde el punto de vista de la geopolítica. Aquí lo que estamos haciendo es una preselección de mercado. Nos tenemos que quitar a una cantidad inmensa de mercados de encima, para después hacer una preselección con unas variables y decidir hacia dónde nos vamos a ir, ¿vale? Entonces, en ese primer análisis que estamos haciendo, a modo lluvia de ideas, imaginaros, pongamos a Cuba, a Afganistán, hemos dicho que no, ¿vale? Siria. Simplemente por el análisis del riesgo, es decir, son países tan complejos que generalmente todos están en guerra, de lo que estamos diciendo, que no es conveniente que un emprendedor que está empezando sin ningún tipo de recurso, sin saber a lo que se está poniendo, pues que vaya. Vale, son países que ahora vamos a ver por qué lo había identificado ahí, pero básicamente es por la marca país, que ahora lo vamos a tocar. No, es que hay que depender del momento. Efectivamente. Hay muchas variables que el precio, o sea, pero ahora estamos haciendo un análisis macro. Estamos decidiendo qué países nos quitamos del medio. Por guerras, por temas políticos, porque no los conozcamos, porque nos suenen mal, porque las relaciones tal. Eso es lo que quiero, que me digáis qué países nos tocamos. A toda África. A toda África. Tampoco así. El norte de África, por ejemplo, funciona bien. ¿Sí? Creo que un país con alto riesgo sería Corea del Norte. Vale, eso es un país que todos identificamos como que es de alto riesgo para entrar, ¿no? ¿Qué más países lo podemos identificar así? No, Rusia no sería un país como, a ver, como lo explico yo. Es que esto es mucha teoría de las relaciones internacionales. No sé si me puede ayudar tu idea. ¿Vosotros habéis dado teoría de suma cero? Bueno. A ver, ¿cómo explico? Esta es una teoría de juego que se llama, que se usa dentro del plano de las relaciones internacionales. Que básicamente es que un país funciona bien porque otro país funciona mal. Y dentro de ahí, que es como una especie de juego de ajedrez, por eso las relaciones internacionales siempre se dibuja el tablero de ajedrez, decidimos las relaciones bilaterales que van a haber entre los países. Si nosotros hablamos de Latinoamérica, el país hacia el que se van a ir los latinoamericanos, quitando Estados Unidos, ¿cuál va a ser? No, pero Latinoamérica como... No, pero hoy, Latinoamérica es una región, no puede ir de Latinoamérica a Latinoamérica. España. Vale, eso es España. ¿Vale? ¿Por qué? Por el idioma, por la cultura. Por los lazos históricos que tenemos, porque si no, no existiría nada de lo demás. ¿Vale? Y lo que estamos haciendo ahora es a la inversa. ¿Con qué países España no tiene ningún tipo de relación a la que tiene mala? No, continúa muy buena. No. Bueno. No. A ver. Hay una máxima que si para ver dónde hay un negocio hay una máxima, que si vosotros sois capaces de solucionar un problema o una necesidad de un país, la acción de alguien, ahí hay un negocio. Es decir, para que haya un negocio, nosotros tenemos que solucionar un problema o una necesidad. Con lo cual, lo primero que tenemos que identificar es cuando hay un problema o una necesidad y dar una solución. Si nosotros somos capaces de dar una solución, hay un negocio. Si nosotros no vamos a hacer dar problemas o no vamos a dar soluciones, ya os aseguro que no hay un negocio. Entonces, lo primero que tenéis que determinar es dónde hay una necesidad
donde hay un problema que nosotros podemos solucionar, que nuestra empresa pueda solucionar, y luego a nivel internacional lo que tenemos que hacer es ese análisis riesgo país, de decir, veis, hay muchas barreras, hay una incertidumbre jurídica, es decir, lo peor que nos puede ocurrir es que nosotros estemos ahí o que vamos a un país, queremos montar el negocio y resulta que es que nosotros necesitamos un socio local y no queremos un socio local porque tenemos que dejar la empresa. Entonces, eso es lo que hay que pensar primero. Hay una necesidad, solucionamos una necesidad, solucionamos un problema y un negocio. No hay más vueltas. Ahora, vamos a ver dónde lo solucionamos, porque lo vamos a solucionar en la calle esta, o en Madrid, o en España, lo vamos a solucionar en el mundo. No solucionar los problemas del mundo, ¿eh? Es decir, podemos ver dónde nosotros podemos colocar nuestro producto, que es un poco la internacionalización. Eso es. Entonces nosotros tendríamos la idea de negocio y después nos lo tenemos que llevar a un país. Y lo que estamos haciendo básicamente todo eso se acoge a los convenios bilaterales, ¿vale? Si tú estás en un país, tú estás en España, ahí tenemos para tu sociedad limitada, para sacar tu sociedad limitada de aquí, tiene que ser que España se lleve bien con el país de destino, porque si no va a tener problemas, porque te van a identificar como un país malo, que es lo que estabais haciendo vosotros. Si vosotros identificáis a Afganistán como un país malo, si viene una empresa de Afganistán que no conocéis de nada, que no sabemos los documentos, que no sabemos nada, vais a hacer tratos con ellos. Vale, lo lógico como empresario es que no tomen esos riesgos, ¿vale? Y a eso es lo que me estoy refiriendo. Si nosotros vamos a partir de España como empresa española, porque somos españoles, o somos México, o somos Panamá, ¿vale? Del país en el que seamos, tenemos que tener muy en cuenta hacia el país que nos vamos a dirigir, porque ellos van a tener una percepción como la que habéis tenido vosotros ahora mismo con ciertos países que habéis dicho que no tocaríais, ¿vale? Entonces este es el primer análisis que tenemos que hacer. ¿Qué países la marca de España es mala? ¿Qué países nosotros no querríamos tocar porque nuestra percepción del país es mala? ¿Qué país tiene una política tan nefasta que sabemos que si vamos allí vamos a tener que pagar una pasta, nada más que burocracia y tontería? ¿Qué país no nos lo va a permitir a nosotros por ser españoles? Habéis dicho antes China. China no es un país malo en sí, tiene buenas relaciones con España. Pero en China está un plan estratégico diseñado en Made in China 2025 que básicamente lo que nos dice es que ellos van a apoyar a las empresas nacionales. Entonces vosotros creéis que sería esta Huawei y yo voy ahora, pongamos que mi empresa es una multinacional tecnológica fuera de serie que vaya a implantar el 7G a China, ¿me van a apoyar? Pues no, me van a poner todas las barreras burocráticas que existan para que mi empresa no se implante allí. ¿Vale? Y con esto lo que me estoy refiriendo con el análisis del riesgo del país. ¿Vale? ¿Me he explicado? Sí, los tratados de imposición, otras cosas, luego hay que analizarlo, ¿vale? La fiscalidad del país donde vamos, porque eso al final, incluso los tipos de intereses que tienen para la financiación, porque eso es lo que nos va a hacer tomar decisiones estratégicas en la empresa. Igual, oye, pues yo sé que Colombia y Perú tienen un tratado de libre comercio, pero la fiscalidad habla de Colombia mejor que la de Perú, hay inestabilidad, entonces decido por Colombia, bueno, pues simplemente por eso. Vale. Pero me voy a Colombia y cambio el gobierno, entonces digo, no, me voy a Perú, pero en Perú, pues. Eso. Y eso se identifica ya con las variables. Una vez que hemos eliminado, pongamos que hemos quitado a la mitad de los países del mundo o a dos tercios y nos quedan solamente ciertas regiones, pongamos, dejamos entre Alemania y Francia. Lo que tenemos que coger es una serie de variables que a nosotros, como nuestro negocio, nos importe y a partir de esa variable, el resultado que nos diga, porque se supone que la hemos hecho de forma objetiva, va a ser el país hacia el que nos vayamos. ¿Qué variables podemos poner? Pues, fiscalidad, política, cultura, afinidad lingüística, marca país, todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Si estas variables no salen, esto se le da una numeración, ¿vale? Esto es muy pragmático. Si a la marca país, es decir, la percepción que tengan de España en ese país es muy importante para nuestro producto porque sea el servicio de consultoría, ¿vale? Pues le vamos a poner que eso vale un 5. Del 1 al 5 le vamos a dar la importancia. Que la marca país a nosotros es irrelevante porque somos un software, que nuestros socios fundadores son dos de México y tres de Estados Unidos y hemos tenido la mala fortuna de estar en España. Vale, pues entonces a nosotros la marca país no nos importa nada, lo identificamos como uno. ¿Me entendéis? ¿Qué variables pondréis vosotros para elegir un país? Bueno, a ver,
los impuestos sobre todo en, al final el mundo está globalizado ya y es totalmente tecnológico y podemos llegar a cualquier punto. Si somos un software, la ubicación no nos va a importar nada. Si lo que estamos haciendo es cortar aceite de oliva, nos va a importar. No Depende de qué país. En general, al final aquí lo que estamos haciendo es un análisis macro. Si no es lo mismo que yo tenga un software que no es un producto que estás exportando en un barco o en un camión, a un producto tangible, a un producto como el aceite de oliva, que es que se te puede poner malo, o es que no puedes tener la producción que te están exigiendo en el país de destino, o cualquier historia, ¿vale? El software es verdad, evidentemente la facturación es muy importante, pero por ejemplo para mí es una ventaja competitiva exportar fuera mi servicio, que podría ser lo mismo que un software, porque al final estoy exportando fuera, lo estoy haciendo sin IVA, ya le va a salir más barato. Depende del país hacia el que te dirijas, es lo mismo. La ubicación es importante, pero no es un primer análisis. Aquí lo que estamos determinando a nuestra empresa, qué es lo que le interesa, ¿vale? Es decir, si nosotros tú tienes una empresa de software. Vale, pues su empresa de software. Una empresa española que se dedica a un software que hace facturas online, ¿vale? A esta empresa española que hace facturas online le van a interesar una serie de condicionantes. Le va a interesar que al final ellos lo que quieren son ciertos beneficios, que no vayan al impuesto de patrimonio aquí en España, ¿vale? Pues se tienen que ir y tenemos que mirar la facturación. O sea, la fiscalidad. ¿Desde qué país vamos a empezar a emitir esas facturas para que nosotros no tengamos después problemas con el impuesto sobre sociedades? ¿Vale? Entonces ya empezamos a hilar. Y todo esto son las variables que vamos a utilizar, pero dependiendo de nuestro propio modelo de negocio, porque no es lo mismo una empresa de producto, una empresa de servicio. Por ejemplo, a mí, mi empresa de servicio de consultoría, que hemos dado formación, hacemos servicios de consultoría en sí, planes de internacionalización, no me importa nada el país al que nos vayamos a ubicar, siempre que yo sepa que me van a pagar. Por Latinoamérica al principio teníamos un problema, no nos pagaban. ¿Cómo se arregló esto? Pues el 70% por adelantado, que al final va a cumplir con lo que nosotros nos sale o necesitamos cubrir para nuestro negocio, y el 30% era el beneficio. No nos pagaban el 30%, pues mira, ya está. ¿Vale? Pero no perdíamos. Y al final lo fuimos consiguiendo hasta que ahora en Latinoamérica no tenemos ningún problema para operar. ¿Vale? Y este es el análisis que tenéis que hacer con vuestras propias empresas. Es decir, saber qué es lo que a vosotros os afecta. Porque lo que a una empresa de aceite le afecta no va a ser lo mismo que a una empresa que venda tabaco ni que venda cualquier otra historia. Eso sería la identificación de mercado objetivo. Después tendríamos el diseño de la estrategia en sí. ¿Cómo sabemos qué estrategia vamos a diseñar? Haciendo un análisis previo. Y volvemos a lo mismo. Al final, el plan de nacionalización, yo diría que el 80% es análisis, puro y duro. Análisis de nuestra empresa, análisis de la competencia a nivel local, análisis de la competencia a nivel internacional, análisis del país hacia el que hemos decidido que nos vamos a ir. Una vez que tenemos todo eso claro, decidimos a quién la vamos a vender, cómo la vamos a vender, por qué la vamos a vender, siempre teniendo claro lo que ha dicho Miguel Ángel antes, es decir, tenemos que solucionar un problema, porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, teniendo claro que el problema que vamos a solucionar es X, ¿vale? Pues nosotros hemos decidido que lo que más nos importa son las variables que nos han dado un país en concreto, y a partir de ese país, conocido su idiosincrasia, tenemos que vender de una forma u otra. No es lo mismo negociar con un chino, que es imposible, muy difícil, a negociar con un colombiano, a negociar con un español. A partir de ahí, de que tenemos el conocimiento propio del mercado local hacia el que nos vamos a dirigir, diseñamos la estrategia de entrada al mercado. La estrategia de entrada al mercado depende del producto que tengamos. Puede ser exportaciones, montar una filial, o directamente constituir una empresa en el otro país, o hacerlo todo en base tecnológica. Tú tienes tu empresa en España, como la tengo yo, como la puede tener cualquiera,
y nosotros simplemente lo que hacemos es vender servicios al extranjero con una exportación, y a partir de esta exportación nosotros no nos movemos de aquí, tributamos todo de aquí y no tenemos mayor problema. Pero nuestra empresa funciona a nivel internacional. En el caso de otra empresa como la Dell, pues tiene su empresa en México y tiene una empresa aquí, y entre ellas hacen operaciones vinculadas. También tenemos la opción de directamente montar una filial. Tenemos una matriz en España o una matriz en Panamá o donde sea, y lo que hacemos es que esa empresa le invierta a otra en el extranjero, o directamente una empresa de un país que se vaya hacia otro, y como quiere entrar en ese país, lo que hace es una empresa conjunta, una joint venture. ¿Vale? La joint venture es lo que se suele utilizar para mercados complejos que estábamos hablando antes. Un mercado complejo en el que es necesario utilizar una joint venture en China. De hecho, la marca Desigual, ¿la conocéis? Vale. Pues Desigual ha entrado en China con una joint venture con eSign, que están allí, como son empresas chinas, y gracias a eso están conociendo el mercado, y ahora es la segunda vez que intentan internacionalizarse, parece ser que lo van a conseguir. ¿Vale? Y la última fase, o bueno, la penúltima más bien, porque después nos quedaría en el marco legal, es la logística internacional. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Dependiendo igual del producto, del servicio, de lo que vayamos a hacer. Si es un producto, pues evidentemente no importa la logística, es decir, cómo vamos a mandar el producto, de dónde va a salir. En España hay una empresa muy chula que estamos conociendo recientemente, se llama Boy, que se dedica a todo el tema de mover bultos grandes de un sitio a otro con millas cero, que, o sea, con última milla, que al final es que lleguen a la, sí, que lleguen a la última ubicación. El problema que tiene la última milla con Amazon, ellos lo eliminan. A esta empresa evidentemente la logística le importa. A una empresa de servicio como la mía, pues la logística ni funifa, ¿vale? Entonces lo mismo, tenéis que tener eso en cuenta según vuestro negocio y lo que vais a hacer. Y por último tenemos el plan legal. ¿Cómo vamos a operar en ese país? ¿Con qué estructura jurídica y qué barreras vamos a tener que enfrentar? Hemos hecho antes un análisis previo de a qué países no nos tenemos que dirigir, porque está claro que hemos dicho que una serie de países va a tener mucha burocracia, mucho riesgo, tal, no lo vamos a tocar. Hemos ido eliminando países. Vamos a vender en un determinado país porque lo tenemos ya claro. Sabemos cómo vamos a vender y ahora llega el último punto. Lo tenemos que hacer de forma legal. Generalmente los abogados aconsejan hacerlo de forma diferente. Si no se puede hacer, no tocamos ese país. Yo lo hago en inglés porque funciona. Si tú tienes un determinado producto que forma parte de una pornografía de startup y está, tiene capacidad para ser estandarizado en los mercados internacionales, es muy raro que no se pueda adaptar a un mercado concreto. ¿Vale? Porque al final eso ya lo hemos tenido en cuenta en el análisis previo que hemos hecho. Una vez que tenemos en cuenta todos los factores que hemos seguido, que es lo único que nos quedaría, cumplir con la normativa del país de destino, saber cómo la vamos a facturar al cliente, saber cómo pagan los clientes generalmente y cómo vamos a hacer las transacciones. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un problema con las tarjetas de crédito y de débito, que se nota muchísimo en España. Nosotros, por ejemplo, vendemos servicios de formación online a Latinoamérica muchísimo. ¿Con qué problema hemos tenido? Bueno, nosotros trabajamos con Caixa, antes lo hacíamos con BBVA, y cada vez que emitimos un pago, o sea, para recibir un pago a través de PV virtual, no lo cancelamos, porque para ellos Latinoamérica es un sitio de riesgo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hemos sorteado eso? Utilizando PayPal. Pero ha sido un problema que nos hemos tirado bastantes meses para ver cómo lo solucionamos, porque PayPal, aparte, tiene unos porcentajes muy altos y después te lo tienes que meter en la cuenta. Y esa cuenta tiene que tener trazabilidad. ¿Vale? Sí, eso lo habéis vivido incluso cuando vosotros habéis abierto una cuenta. Por ejemplo, en Colombia, os quedaría el blanqueo. Tardáis un poquito más en abrir la cuenta porque hay que notificarlo al banco, lo tiene pues 2 o 3 días. Perú, pues no. En fin, esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta, porque al final es lo que nos puede hacer que un negocio funcione o no funcione. Pues hay que estar ahí. Y luego hay otra cosa que también es muy importante, porque claro, yo monto una empresa afuera, que luego la gente no lo piensa, hay muchos problemas, es cómo me traigo los beneficios al país, ¿no? Todos los beneficios fuera, pero los quiero traer aquí y resulta que tengo una doble imposición, o que la fiscalidad, esto, y el negocio es mayor, esas cosas hay que verlas, porque al final
Claro, todos pensamos en paraísos fiscales, sí, pero no hay que traer ese dinero aquí, porque yo vivo aquí, quiero disfrutar aquí, a mí qué me vale tener mucho dinero fuera, si yo no necesito aquí. Y una vez que te lo traes aquí, pues aquí llega la tienda española, pues son muy listos. Vale, todo eso formaría parte de lo que es el último paso, que es el plan legal. Lo que dice Miguel es súper importante, porque yo me estoy encontrando con, no sé, es que 3-4 consultas al día sobre montar el LLC en Estados Unidos, porque al parecer hay un vídeo circulando que yo, que monta el LLC en Estados Unidos, allí tributa, allí hace todo, después te lo pasa a Bitcoin, los Bitcoin son irrastreables o no sé qué historia, y te lo mete una cuenta en España. Y digo, ¿y cómo le demostramos exactamente a Hacienda que debemos sacar el dinero de los? Y al final ese es el problema que existe. Todo lo que se dice de montar una empresa fuera, que no vas a tributar. Si tú eres español, o vives en España y eres residente fiscal, tributan en España. Te pongas como te pongas. Puedes sí, hacer... hecho impositivo aquí. Yo siempre lo cuento, o sea, es verdad que te tomas los gin tonic y haces fiscalidad. No, pues ahora lo hacemos por aquí, entonces por aquí, tal, lo pagamos. Y yo siempre lo digo, porque esto come mucho los gin tonic, ¿no? Digo, mira, todo lo que nosotros estamos con dos gin tonic trabajando, y hay unos señores que han hecho unas oposiciones súper duras, ¿no? De inspección de Hacienda, que no se toman gin tonic, que están todo el día trabajando, y cuando nosotros pensamos algo, ellos ya lo han pensado por 18 veces. Entonces, cuando vienes por aquí, dices, no, por aquí me libro, pero por ahí me... Entonces, es casi imposible, haciéndolo bien, pues entrar todas esas cosas que muchas veces nos creemos que somos los... Y si lo hacen mal, al final paga. En España hay una cosa que se dice muchísimo, que todos los organismos generales funcionan mal, menos Hacienda. Hacienda tiene la última tecnología, tiene todo puntero, no hay ningún problema. Te va a justicia, tienen máquina de escribir algunos juzgados de paz. A ver, ¿qué quiere preguntar aquí, María Campos? Sí, pero, hola, ¿cómo estás? Pero si la empresa como tal, digamos, está legalmente constituida en Colombia, ¿cierto? Y ofrece unos servicios online y los recursos como tal se mueven en Colombia, pero se están moviendo aquí en España, ¿tiene algo que ver en la afectación con la Hacienda? Sí, los fundadores, ¿dónde van a vivir? Colombia. ¿Todo va a estar en Colombia? Algunas cosas operarían en ¿y Colombia. ¿Y el cliente? En España. ¿Y le facturas desde Colombia? Sí. A ver, ahí tendríamos que ver el convenio de imposición. En principio no habría que problema. Es muy bueno, ¿eh? Claro, en principio no habría problema porque realmente tú eres una persona colombiana con una empresa colombiana que lo que está haciendo es exportación al extranjero. No, ni siquiera es una exportación como tal. Con sí, bueno, pero, sí, pero en servicios se llaman exportaciones también. Vale, entonces realmente no hay problema, el problema es a la inversa. Tú imagínate que eres una empresa española, ¿vale? Que tú dices, es que yo no tengo ni un cliente español, yo solamente vendo a Colombia. Vale, pero es que los fundadores son españoles. Esta gente vive en España, sus hijos viven en España y la familia es española. Y quiere tributar en Colombia. No puede, porque es que está residiendo en España, era residente fiscal en España. ¿Conocéis el caso de Shakira? Sí. Vale, vale, el caso de Shakira es... ¿No? Bueno, pues Shakira, al parecer, ella se monta sociedades patrimoniales en el extranjero. Una sociedad patrimonial es aquella empresa que tiene pues ciertos derechos sobre acciones, participaciones de otras empresas. A esas sociedades patrimoniales le vendemos los influencers, los cantantes y todos los que tengan marca personal, los derechos de imagen, ¿vale? Y esa empresa ahora de repente es la que tiene los derechos de imagen del cantante. Entonces el cantante no tributa porque al final está haciendo su empresa. ¿Qué es lo que viene a decir nuestra agencia tributaria? Que esto no funciona así. Que si tú eres cantante y tienes tus derechos de imagen, y has estado viviendo en España más de 183 días al año, y que al final estás residiendo... ¿Eres residente aquí? Eres residente aquí. Y ya puedes hacer lo que te dé la gana. Y todos los futbolistas, todos los programas que están viendo justamente por eso, porque se creen que tú ahora le cedes tus derechos de imagen, que son tus derechos de explotación, a una empresa extranjera, y que con esta empresa extranjera tú ya no tienes que tributar. Y de repente, de 20 millones que tienen que tributar, les sale a tributar uno. Pero si los impuestos igual se pagan en Colombia. Claro, pero España tiene los pagos aquí. Claro, si tú recibes aquí, tienes que pagar. Claro, el problema es, hay que ver tu estatus. Si eres residente. Si has más de 180 días, eres residente. Lo que pasa es que vosotros ahora tenéis una estancia por estudio. Sí, exacto. Pero es que no es residente, ¿eh? Claro, pero si tú quieres que tú estés más de 183 días, estás trabajando. Vosotros estáis aquí, si estáis por estudios y no estáis trabajando,
no tenéis una actividad laboral. Claro, no, no tenéis nada que declarar. Porque venís a estudiar. Cuando trabajéis, sí. Cuando trabajéis, sí, es decir, cuando tengáis rendimientos de trabajo y estéis aquí más de 180 días, pues lógicamente el Estado español os dice, vea, es que usted está residiendo en España, pague parte de las autopistas, pague parte de todo. Y a lo que estaba diciendo Mar, ahora hay una cosa en Hacienda que está mucho, que es donde está el hecho impositivo. Es decir, yo monto una empresa, en España tenemos dos paraísos fiscales, Gibraltar y Andorra. Pues claro, yo monto una empresa en Gibraltar y digo, no, yo la empresa está en Gibraltar, pero yo toda la actividad la hago en Madrid. Que llega aquí la Hacienda y me dice, bueno, si usted puede tener una actividad, o sea, usted puede tener una empresa en Gibraltar, así que también me quedo su actividad donde es en Madrid. Pero es que ni eso, es que si tu familia vive en Madrid, tú vas a tributar en España, porque realmente hay un vínculo familiar tan importante que Hacienda lo que te está diciendo es que tienes que tributar allí, porque ¿cómo vas a demostrar que tu actividad económica no está allí si tu familia está allí y tú vives aquí? Vale. Yo como era de otro, te voy a contar. Me compré una casa en la playa y entonces quería una desgrabación por poner que saliera porque era vivienda. Y entonces un amigo mío que es inspector de la Hacienda me decía, mira, dice, el problema que está es que tú trabajas en Madrid. Y vaya, pero me hago un certificado de que trabajo en Madrid, pero me han destinado a Madrid. Lo siguiente es que tus hijos están estudiando a 600 kilómetros, ¿sabes? Como tu unidad familiar, tal. Es decir, tú, tu médico está en Madrid, todo lo tienes en Madrid. A ver cómo tu primera residencia la tienes a 600 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, la solución con ellos, como ya, te separas, te divorcias, se vas a tu mujer y así el problema, dice ya, prefiero pagar. Miguel, pero si, digamos, ahorita está la posibilidad de lo de la visa de nómada digital, ¿cierto? Sí. Y se demuestra que la persona está trabajando de manera remota, contratada por una empresa de Colombia que le venga más de 3.000 euros sí. Mensual. ¿En qué consiste? Dos veces el salario mínimo interprofesional. Ya, pero ¿en qué consistiría el tema de los impuestos aquí? Ya no estoy siendo contratado. No, pero vamos a ver. Hay que ver, por ejemplo, el caso de Colombia, hay que ver cada país el tratado de doble imposición que tiene de impuestos. Por ejemplo, el del Colombia te puedes acoger, el de la Unión Europea, pero acógete mejor al español porque el de España está mejorado referente a la Unión Europea. Lo que básicamente dice es que si ya los impuestos que pagas en Colombia son para Colombia, los impuestos que pagas en España son para España. Porque si no, los dos países van a tener su tributación. Entonces, decimos, tenemos un tratado de no doble imposición, es decir, no pagar dos veces impuestos. Si yo pago un 20% ahí, pues aquí tendría que pagar un 25%, pues un 5% aquí. Pero claro, hay que ver dónde resides, porque todo es donde tú estés. Claro, es que si eres nómada digital, España hace 3 o 4 años, si no recuerdo más, puso una nueva ley que te dice que ellos lo que quieren al final es atraer inversores. Entonces el visado es más fácil, te pueden dar incluso residencia por profesional altamente cualificado y un montón de historias. Pero eso no evita que si tú eres nómada digital y trabaja para una empresa extranjera, si tú estás viviendo en España, estás haciendo uso de los servicios españoles, se supone, al final es la misma historia. A Shakira, que es lo que estábamos hablando antes, la pillaron por temas de factura a visita a su ginecólogo. Si no, no lo hubieran pillado, porque al final ella decía que no, que es que ella no había estado residiendo en España. Y le dije, no, ni tomando la casualidad de que has tenido aquí. Y es bueno, que te vigilan hasta tu movimiento Instagram. No, es que yo no estoy. Oiga, pues según su Instagram, o sea, estaba aquí, tal, más de 180 días. Ah, no, privado. Esos son los impuestos donde vives, pero en el caso de Colombia, por ejemplo, este es el impuesto digital. Entonces, si tú facturas desde España, con todo español, facturas a Colombia un servicio, Colombia te retiene un impuesto digital del 19%, porque dicen, oye, yo quiero mi parte. Sí. Entonces, no solo son los impuestos de acá, también tienes que considerar los impuestos de allá. Ya, pero si tienes, por eso es muy importante. Que eso es complicado, ¿eh? Los tratados de doble imposición son complicados porque cada país lo tiene y hay que mirar mucho la letra pequeña. Por eso es muy importante, si yo voy a hacer con Colombia, a ver qué retención pide Colombia y aquí decir, es que yo ya en Colombia me he retenido un 19%. Porque aquí haces una factura tal, pues la retención es del 15 de principio, si eres, no puedes subir más. Si ya me han retenido un 15, aquí no me retenga un 19. O sea, si ya me han retenido un 19, perdón, aquí no hay que hacer una retención de un 15. Pero eso hay que demostrarlo. Y realmente pasa con todo. No sé si habéis visto también lo de montar empresa en Estonia, ¿vale? Si monta una empresa en Estonia, se supone que solamente esta empresa tributa el 3%, pero estamos en las mismas. Si los fundadores son españoles, a no ser que usted quiera dejar el dinero en Estonia, por si algún día en tu vida va, lo vas a tener que mover a España, lo vas a tener que utilizar, ¿vale? Entonces siempre estamos en las mismas. ¿Esto cómo se suele evitar lo de pagar muchos impuestos con empresas patrimoniales? Tú, una vez que eres emprendedor, que funciona bien, que tienes un país establecido, que sabes de lo que vas a operar y demás, que tienes todo esto de atrás hecho y ya tienes una empresa en condiciones, lo que dices ahora, voy a montar una sociedad,
patrimonial, que va a ser la dueña de todas estas empresas que yo tengo debajo. Y ahora la sociedad patrimonial tributa como una SL, y en vez de tributar al 49%, lo van a llegar a tributar como persona física, lo hace con tu sociedad patrimonial. La dueña de tu sociedad patrimonial, tú eres socio de tu sociedad patrimonial. ¿Vale? Eso justamente quería preguntar o consultarte, porque claro, estamos hablando de una born startup global, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un mercado global, básicamente tienes que ver cuáles son las ventajas de asentar tu empresa matriz en un país o no. Claro, es que siempre va a depender de dónde estés tú. Es que ahí es donde está. Porque... Pero, ok, ya va. Es para hacerte la consulta completa. Porque yo te imagino que si de repente tengo un porcentaje accionario dividido con otros socios en otra parte del mundo, entonces, ¿cuál es el porcentaje mínimo para vincularme al territorio o por lo menos a España, ¿no? Depende, no te van a vincular por ser simplemente socio, sino porque tú hagas una administración efectiva de la sociedad. ¿Vale? Es decir, tú eres inversor y puedes estar colombiano y vas a invertir aquí en España, y tú simplemente tienes dos participaciones, tres participaciones de cualquier empresa. Eso realmente no tiene mayor relevancia. Ahora, tú eres colombiano y es que estás trabajando para una empresa española y vives en España, tributas en España. Entonces, claro, hay una forma de achicar y para las noticias, que la voz de Luisa acaba de quitar. De alguna manera es sí, ya una inversión claro. Inmobiliaria, una inversión de más de medio millón de euros, porque daba la residencia. O sea, el gobierno ha decidido que lo va a quitar. De alguna manera, inversión de medio millón de euros, claro. Tengo residencia. Pero, y así atraía pues, a profesionales altamente cualificados, a gente que venía a aportar lo que se hacen, a todo por ejemplo, a la historia. Que luego las cifras, los que mayores, los chinos, los rusos y los iraníes. Los que más han multiplicado la política, los países, Venezuela, Colombia y tal, no tengo nada. Con respecto al MVP para una global startup, ¿en qué punto lo que sea al principio? Es que realmente una global startup es lo mismo que una startup, simplemente que va a funcionar en varios mercados simultáneamente porque tu mercado es global. Es decir, vamos a ver ya el modelo si queréis. Llego de visión. Pues tengo acceso para entrar a un ordenador que quiero ver que veamos esta plataforma. Sí, ahí lo puedo. ¿Es que no, que quiero enseñarle esta plataforma desde dentro. Sí, ahí puede ir. Vamos a ver la empresa Olevis, ¿vale? Esta es una global startup como tal, que se está testando ahora el producto mínimo viable. Olevis lo que hace es poner en conocimiento a un comprador y un vendedor de aceite de oliva. Estos vendedores y compradores en sí ya son internacionales. Puede ser un vendedor turco, de hecho la primera operación ha sido entre un vendedor turco y un comprador marroquí. Esta empresa se está testando ahora, yo no sabía si iba a funcionar o no, este es un producto mínimo viable. Pero es que ha nacido internacionalizada porque es que sus clientes son todos internacionales. ¿Lo entiendes? ¿Vale? Pues en este caso, esta es la empresa que más característica de un global startup es de la que yo he visto hasta ahora. Porque al final, ellos están en España, pero este es un propio modelo de negocio en sí. Lo único que hace es vender, o sea, hace de intermediación entre clientes que actúan a nivel internacional. Son el Wallapop del aceite de oliva. ¿Vale? Tú eres un comprador de aceite de oliva, todo esto en B2B, de empresa a empresa,
y tú eres compradora de mayoría, ponte el venezolano, lo que estábamos hablando ahora. En Venezuela tienes un importante nicho de negocio y decides que te va a traer el aceite. Y ahora necesitas buscar quién te lo va a vender. Y tú pides las características que quieras. ¿Vale? Entonces dices, no, yo es que voy a comprar a granel, tres containers o no sé qué historia. No, ah, sí, yo también sí apunté. Vale, entonces, ahí directamente tú dices lo que vas a comprar, el otro vende, por la aplicación se ponen de acuerdo simplemente con un chat, como Wallapop, si lo habéis utilizado, y a partir de ahí, ya está, esta plataforma, si ellos, si quieren saber los datos del comprador y vendedor para hacer la transacción, le tienes que pagar un 2%. Porque lo ha puesto en contacto. Es que está igual. Esa es una pregunta buenísima. La dificultad son todas. Tú cuando vas a exportar necesitas que alguien te quiera exportar si no sabes. Necesitas un abogado que te diga si puedes exportar con la aceite de oliva que tienes ahora mismo a otro país. O si puedes importar. Necesitas a alguien de marketing o de comercialización para que te ponga en contacto con el comprador o el vendedor que va a hacer. Necesitas saber idioma. Necesitas saber los países a los que van a intervenir. Al final necesitas un montón de profesionales que con esta plataforma te lo están invitando. Es que tú lo único que necesitas es decir, voy a comprar o voy a vender tal lote de aceite. Y esta gente se asegura que la documentación que suban a la plataforma certifique que el aceite de oliva puede ser operado a nivel internacional. Entonces, tú estás en la plataforma sabiendo que esa seguridad jurídica ya la tienes y a partir de ahí ya simplemente te quedas en la operación. Y con inteligencia artificial hacen que se vaya traduciendo simultáneamente la comunicación. O sea, hemos eliminado otra barrera a la lingüística. ¿Ellos entrarán a la lingüística? No, ellos llegan a hacer. ¿Qué regulaciones podría tener esa empresa? ¿Cómo? ¿Qué regulaciones podría tener ese marketplace? ¿Qué regulación a nivel normativo? Sí. Esto se lo hemos dicho esta semana justamente. Los términos y condiciones generales de contratación. ¿Vale? Ellos se tienen que adaptar a la LSSICE, que es la Ley de Comercio Electrónico, en España y la Unión Europea, porque es una empresa española que trabaja en la Unión Europea. Ahora, ¿cuál es el problema que se pueden encontrar? Que como empiecen a operar en mercados conflictivos, porque esta gente está operando ya en Irán, en Turquía, en muchos de los países que estábamos diciendo que no habría que tocar, que te hagan que regule tu marketplace de forma diferente o que no te dejen operar. ¿Cómo se regula eso? Ya va a ir viendo en qué zona geográfica se está ubicando, porque ahora mismo que tienen clientes de todos sitios. Entonces, para empezar, directamente lo hemos adaptado a la normativa europea, que es de las más estrictas que existen, y a la normativa de Estados Unidos en cuanto a los datos. Entonces, los datos nunca están visibles, sino que lo único que está visible en la plataforma son los productos. Es decir, tú eres el vendedor de aceite de oliva porque eres un productor andaluz y quieres vender a otro país. Tú ingresas directamente, le das a vender y pones tu lote, pero es que no aparecen tus datos. Entonces ahí ya, problema con protección de datos no hay, porque es que no están apareciendo. Así consigues que en Estados Unidos no tenga problemas, que no tenga problemas con Chile, por ejemplo, que otro país está muy complejo en ese sentido, y que no tenga problemas en general. ¿Con qué vas a tener problemas? Con la contratación en sí, tanto con el propio cliente que tú tienes, porque al final se tienen que regular las relaciones comerciales, como entre el comprador y vendedor. No, se la admite al otro. Una vez que ya se ha hecho la transacción, no tiene nada que ver. Es la regulación que hemos hecho esta semana. Vale, ellos hasta ahora lo que hacían era emitir un contrato de compra-venta a comprador y vendedor. ¿Qué pasa con esto? Que están asumiendo un riesgo innecesario cuando ellos no tienen nada que ver con la operación. Ellos lo único que están facilitando es que una transacción se realice. Vale, ¿qué hemos hecho? Hemos quitado eso. Y lo único que hemos regulado es las relaciones entre el oleista y el cliente. ¿Tú quieres saber los datos de la otra persona? La otra persona me ha firmado a mí previamente los términos y condiciones. Y yo te puedo dar los datos una vez que me han pagado. Una vez que me han pagado se acaba la relación comercial y yo desvirtúo esos datos para que tú los tengas. Y ahora, comprador y vendedor, los permite al vuelto como te dé la gana. Pero como la...
Efectivamente. O sea, es un mercado activo que yo no sé si quieres bien comprar, que puedas venderlo y pagas más. Efectivamente, todo se hace con inteligencia artificial de forma online, da igual que cualquier país del mundo, porque se está traduciendo simultáneamente, puede hablar uno en alemán y el otro en español sin mayor problema, y una vez que ya se han puesto de acuerdo y hay oferta de compra, es decir, que no termine en condiciones, va a ser un producto en sí, es cuando tienes que pagar, y ya está, una vez que has pagado ya se te desbloquea la oferta. Y ya te la averiguas tú en la otra parte. Es una especie de mercado de futuro sin ser mercado de futuro. Efectivamente. Efectivamente. Esto ya no tiene nada que ver cómo transferir o enviar ese dinero a los compradores. Efectivamente. Y está funcionando muy bien. De hecho, han ganado varios premios ya porque están solucionando un problema bastante claro, que al final, si tú vas a vender a Alemania, necesitas saber alemán. Y con esta gente no, porque directamente te lo están traduciendo simultáneamente. Y necesitas saber si tu producto es exportable. Y esta gente, cuando te metes, te das de alta en registrarse, ya están viendo los documentos que a ti te hacen falta y te lo van a pedir. Entonces estás en un mercado seguro. Claro, ya te la apañas. Lo que pasa es que esta gente, como lo que está haciendo proveer de un sitio seguro, siempre lo van a utilizar. Porque tú no te vas a dar, claro, no te va a dar confianza directamente operar con cualquier persona de cualquier parte del mundo si no la has conocido previamente. Y ellos lo que están asegurando es que la operación va a ser fiable. Sí. Lo único que lo ponen en contacto y a través de la plataforma en sí pueden ellos hablar. Y cuando hay oferta de compra, la oferta de compra es decir, te voy a comprar dos containers a 2 millones de euros y me van a llegar en 2 semanas. Vale, ya yo creo que te compré, ahora dice el otro, venga, ok. Y ahora, como la operación ya la has puesto, que van a ser 500.000 euros o 2 millones, lo que sea, le quitan el 2% y si quieres desbloquear los datos, me pagan. Son, trabajan con mercados privados. Mercados privados son que yo no conozco y de la otra parte. Porque lo han testado al inverso. Ellos no han ido monetizar, no han ido por inversores, no han ido por nada, simplemente han ido a por datos. Pero datos con ellos, no que vayan a vender datos, ni a transferir datos, ni que se vayan a ver los datos de la plataforma. Es decir, han cogido todas las almazaras de Córdoba y han ido una por una diciéndole, oye, que tengo una plataforma para que venda aceite, ¿te interesa? Sí, fíjame el documento tal, 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 que te meto en la plataforma. Y así hasta que hay registrado, pues, 2000. Entre comprador y vendedor pues habrá unas 2000 empresas. Y al hacerlo B, los B, ya no tenemos que cumplir con el reglamento, o sea, con las condiciones generales de contratación para usuario, que es la problemática. En B, los B se considera que al final el otro profesional sabe cómo funcionan las reglas del juego y no va a estar tan protegido como el consumidor. En el caso de Amazon, sí que lo tiene más complicado porque son a usuarios. ¿Vale? De hecho, en Amazon lo podéis ver si queréis, que ellos tienen la plataforma B2B, ¿vale? Y después tienen la plataforma de Amazon normal que conocemos todos. Si os vais a la B2B, podéis ver los términos y condiciones por las que se rigen, que son diferentes totalmente a la normal. Porque la teoría no funciona así. Puedes penalizar al vendedor que se te más fácil. Es decir, al cliente decir que no hay una transacción con esto, pero al final tienes una penalidad de 2%, porque es que y puedes hacer, si ya te lo saltas, pues te la vas a aplicar. Es decir, ya al final os pongo las dos de cuenta. Yo me doy un 2% con lo que hago. Cuando ya
se pongan a en privado, porque tengo un contrato con los billetes. Claro, pero es que en esta ocasión esta gente cobra antes. Pero de todas maneras, es que esta gente se basa en su propia reputación. Tú, el comprador y el vendedor, realmente no sabes quiénes son. Lo que estás confiando es que esta gente tiene la suficiente confiabilidad para que pueda trazar una operación en ellos. Vale, porque si no, por esa ley, ningún mercado de este tipo electrónico sería necesario. Tú, cuando compras en Amazon, sabes a quién le estás comprando, porque vuelva a comprar en Amazon y no le compras directamente. No, y termine con esa venta y metí la cláusula para poder hacer otro tipo de transacción con esa persona. Esto es como un broker normal, un intermediario normal funciona así. Realmente lo único que ha hecho esta gente es pasarlo al mercado online. Un broker normal, un intermediario, se pone en contacto con comprador y vendedor y ya está. Y ahora dice aquí, ya me pueden saltar. A ver, si quieren te van a poder saltar siempre, lo que se trata de que hacer una aplicación confiable que tú puedas utilizar, que la penalización, o sea que realmente es un 2% lo que estás pagando, que no creas tan grande, que no es nada, y ellos te están dando un marco jurídico seguro. Claro, yo hago mucho lo que busca es que yo sea necesario, porque en cuanto debe de ser necesario para las partes, la confianza, porque el adulto es más fácil que se ponen de acuerdo. Pueden hacer, pero si el negocio me va bien, entonces ya se está, normalmente no se lo suele contar. Y en términos de producción, ¿tienen un contrato de venta? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, cuando muchas empresas quieren comenzar este tipo de hacer un contrato de hacer como vendedor. No, en este caso es muy fácil. Tanto comprador como vendedor van a tener que sufrir los mismos términos de condiciones. Una vez que tú te vas a inscribir en la plataforma, ¿vale? Tú ya has aceptado las términos y condiciones de contratación, me da igual que vayas a ser comprador, que vayas a ser vendedor. Y a partir de ahí ya opera. ¿Vale? No hay un contrato a posteriori en el que se pongan en contacto y no, la operación va a ser de 2 millones, el 2 millones está. No, porque en ese momento te estás asumiendo más responsabilidad de la cuenta. Estás diciendo que la operación sí sale por ti, pero si no sale también es por ti. ¿Vale? Y si no sale y es por ti, te pueden demandar. Pero si tú realmente lo único que has hecho es ponerlo en contacto a dos personas, tú no tienes que hacer que la operación salga. ¿Me explico? Es un intermediario puro. Pero está más como intermediario también. Todas las plataformas son intermediarias. Vinted es un intermediario, Wallapop es un intermediario. Si la primera operación la has hecho a través de la plataforma, tú ya después eres libre. Pero en el mercado de aceite de oliva no funciona así como tal, porque cada año los lotes van a ser diferentes, los precios van a ser diferentes. Y tú, cuando compras dos containers, no lo hacen toda la semana. Tú compras prácticamente para toda la temporada. Entonces, esto que está. Dime. Porque te van a necesitar. Porque han cambiado los precios, han cambiado las características, han cambiado las condiciones. Tú vuelves a necesitar ese marco jurídico. Que tú te puedes poner en contacto con la otra parte. Pero si la otra parte es de Turquía y habla turco, por un año sigue sin hablar turco. Claro. A no ser que tengas contratado a un turco que te intermedie, pero al final te va a costar más contratar a ese turco que pagar un 2% a esta gente. Claro, para que estos mercados privados funcionen, hay una cosa que es fundamental, que es que todos los contratos tienen que ser estándares. ¿Por qué? Es decir, respecto a la calidad. La calidad de la tiene que ser con una identidad. Es decir, yo cuando estoy saliendo un mercado privado tengo que tener muy claro cuál es la calidad, cuál es la capacidad, dónde va a ser la entrega,
cómo van a ser todos externos, porque si no lo pueden tener en el mercado, pero todos los contratos tienen que ser estándar, porque si no es un porcentaje más entre una cosa y otra, porque si ella quiere comprar peras y ella vende manzanas, es fruta, pero es que no va a ser otra, porque tiene que ser una cosa, unas peras, que se va a quedar claro que está libre el sol, si quieres actuar aquí, y si quieres tener que tener una estándar de los contratos. Y no sé por si me cesto el funcionamiento porque va a haber muchos problemas de calidad, como está ya uno, tenemos más calidad, pues, son las bases que hay que adoptar. O dejamos dos preguntas más. ¿Qué más creéis? No. Sí, por ejemplo, todo lo que hemos dado efectivamente. Una más suelta y cobra. De hecho, eso es lo que marca. Efectivamente, eso es lo que vamos a estar regulando, porque esta gente tenía la complicación de que se estaba exportando más de la cuenta. Entonces, una vez que se ponían en contacto, el comprador y el vendedor, y quedaba todo, le hacía un contrato de compraventa. Y al hacer el contrato de compraventa le decían lo que tienes que ir al puerto, tal, entregar la mercancía, que tienes que hacer tal, lo tienes que enviar con el Incoterm en el Word. Claro, y al hacer eso, ¿qué estaba haciendo? Estaba asumiendo responsabilidades que no te tocan y que no te están pagando. Porque si ahora no sale la operación, ¿de quién es culpa? Pues del que ha dicho cómo se hace la operación. Entonces, hemos eliminado esa barrera, hemos quitado esa asunción de riesgo, del sitio, y a partir de ahora lo único que nos queda es una plataforma de servicios de la información, un broker puro y duro. Sí. Claro, una vez que ellos ya hayan testado que esto funciona, porque ahora mismo tienen 2.000 usuarios y aparentemente va bien, están testando a nivel global desde un primer momento. Claro, una vez que ellos tengan los primeros beneficios, pues lo mismo están funcionando, pues buscan inversores, lo que están haciendo es testar que esto funciona, respondiendo a tu pregunta, que lo hacen directamente en todos los países, porque utilizan SEO internacional, ¿vale? Que SEO internacional es a través de Google posicionar la plataforma en varios países, por eso tiene la sección que no está ahí, abajo del todo, la sección del blog, y con la sección del blog van respondiendo preguntas que hace cualquier persona en determinados países, se posicionan y los conocen. Entonces, ¿qué soluciones están dando al mercado? Pues la comercialización de productos, el marketing, el conocer al comprador, seguridad jurídica, traducción de idiomas. El pago entre el comprador y el vendedor, no, se lo pagan ellos. ¿Cómo? Porque para desbloquear el nombre y para que la operación salga le van a tener que pagar antes. ¿Pero qué pasa si hay algún tipo de etapa de pago de ya sea del vendedor o del comprador? Pues ahora mismo, ya, ahora, habiendo cambiado el modelo de negocio por el marco legal, no nos pasa nada. Antes hubiera respondido la plataforma. ¿Vale? Y por eso es tan importante el plan legal. Es decir, nosotros tenemos claro hacia qué países nos vamos a dirigir, qué respuesta estamos dando al mercado, qué soluciones, qué tal, y ya tenemos claro el producto que vamos a sacar. Y ahora esto le tenemos que dar una viabilidad legal, porque el negocio, cuando está el negocio, lo que han dicho, si está el negocio puede salir adelante, pero tiene que salir de acuerdo a un marco jurídico estable. Pues el marco jurídico se lo hemos dado a posteriori, cuando ya sabíamos que esto funcionaba. Al final han detectado que hay una necesidad del mercado y a los productores no sé nada, me coloco en el medio y me voy por los mismos. Una, por ahí quería una pregunta, sí. Más, ¿no? ¿O ya no? No, no. ¿Cómo se paga la empresa de tu servicio de compradores de empleo, o sea, personas reales, que también se consiguen? Porque para registrarse van a tener que implementar una serie de documentación que va a ser testada previamente por ahora mismo está haciendo una persona. Lo lógico es que al final se haga por inteligencia artificial de forma automática y tú ya estás consiguiendo que el que está ahí sea un profesional, tenga su empresa, tenga el producto preparado para exportar o importar, etc. Y eso se hace en el registro, el primer paso es eso. Yo quiero hacer una pregunta, entiendo la esencia se de podría la, mover así luego de estar ahora la cuestión está en qué ofrece España concretamente al LinkedIn
productor, ¿no? Porque básicamente se supera el cupo, al final, ya no te deja. Las startups terminan siendo el entorno, ¿no? Sí, y realmente mañana lo miro. Que en España si se no, está comercializando a viva para. Entonces, ¿qué ofrece España precisamente para financiar acá un entorno de startup? ¿Qué tipo de tecnologías ahorita se están viendo efectivamente y cuáles ciudades son las que realmente potencian más este tipo esa, de esa proceso? Pregunta es muy difícil para la situación que está teniendo España ahora mismo. España ha sido un país que ha permitido el emprendimiento, que ha permitido que el tejido económico productivo vaya avanzando, pero ahora mismo no lo está haciendo. Ahora mismo a los inversores extranjeros le dan miedo de invertir en España, a los que estamos aquí no dan miedo, hace cualquier cosa, porque al final no sabemos si va a cambiar la normativa, que está cambiando muchísimo, que esto no haya pasado previamente, y eso está haciendo pues que la economía no funcione del todo bien. De hecho se está viendo muchísimo. Entonces, pues los emprendedores están yendo fuera, están buscando nuevos países y demás. Dicho esto, España sigue siendo un país competitivo para montar la empresa que quiera, porque tenemos un entorno jurídico bastante seguro. Tenemos una democracia que es bastante segura por estar dentro de la Unión Europea. Tenemos acuerdos bilaterales con prácticamente todo el mundo. La tributación que tenemos es alta, pero en Latinoamérica la tenemos mucho más alta, por ejemplo, en cualquier país. En Colombia está en casi un 70%, por ejemplo. Entonces, al final, el entorno jurídico que se le está dando es muy importante para una empresa. ¿Vale? Tenemos, básicamente España tiene una seguridad jurídica y luego una cosa buena es que nosotros no tenemos la Unión Europea. Y en España se decide la carretera por donde va a pasar y eso es el problema que se tiene, ¿no? Todos tenemos la misma regla, todos tenemos la misma. Y al final estás en un mercado interior común que te hace que tú estás en España, pero es que puedes operar en toda la Unión Europea sin mayor problema. Nada más que por eso ya es un mercado que merece la pena. Ahora, sí que es verdad que echar a andar un negocio en España como está más que en Dubái, y eso es cierto. Pero es verdad también que Dubái tiene un entorno jurídico mucho peor, acuerdos bilaterales tiene mucho menos, es un país que al final lleva 70 años y no sabemos por dónde va a tirar, y España no. España ha estado funcionando bien, funciona bien, yo quiero creer que va a seguir funcionando bien y que va a ser cada vez más productivo el emprendimiento. Pero sí es cierto, pues que ahora mismo están las cosas raras. Pero eso no significa que no sea un país apto para emprender. Y luego cada uno busca su motivación. Todas las empresas dicen, ¿por qué invertir en España? Pues porque me gustan mucho las trabajitas y luego pagar las cosas. Esto no se motiva a cualquiera. Bueno, pues muchísimas gracias. Y dame un aplauso. Ya, los que tenéis clase luego, os fastidiáis, ¿no? Los que no tenemos clase, pues mejor. Y nada, ha sido un placer y recordad que el próximo miércoles tenemos un seminario.